y a todos, yo soy Óscar de Pablo y estos son los martes de Marx de la Brigada Paralela en Libertad. Hoy vamos a tener la segunda parte del curso sobre la increíble y triste historia de la Revolución Haitiana, un caso para el materialismo histórico. Estamos en 1789. Como vimos la sesión pasada, bajo el impacto de la toma de la Bastilla, la Asamblea Nacional Francesa había aprobado una magnífica declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, según la cual todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a derechos. En esa época vivían en Francia dos ambiciosos empresarios de color originarios de San Domingue, que naturalmente se entusiasmaron al en escuchar esas palabras. Uno se llamaba Vincent Hoguet y el otro Julien Raymond. Raymond tenía casi 50 años y provenía del sur, mientras que Hoguet apenas pasaba de los 30 y provenía del norte, pero sus orígenes sociales eran parecidos ambos habían nacido libres y acomodados, hijos de padres blancos y madres mulatas. Ambos habían heredado plantaciones y esclavos, y ambos habían estudiado en Francia, donde habían brillado en plena igualdad con sus compañeros blancos. Sin embargo, al volver a San Domingo, ambos habían sufrido las humillantes restricciones legales que se le ponían a la población de color. Raymond, por ejemplo, debía escribir su apellido con I latina, porque tenía prohibido usar un apellido blanco. A estas restricciones simbólicas, Ahora se añadía la exclusión de los recién conquistados derechos políticos. Así que al estallar la revolución, los dos confluyeron en París y se unieron a la Sociedad de Amigos del Negro que dirigían los eh, ilustrados como Brissot y Mirabeau. Hasta entonces, la sociedad se había preocupado sobre todo de los esclavos, buscando modos de abolir gradualmente la esclavitud, empezando por la prohibición de la trata. Sin embargo, bajo la influencia de Huguet y Raymond, su enfoque cambió hacia un objetivo más modesto asegurarse que los nuevos derechos civiles se extendieran a todos los hombres libres, incluidos aquellos que tuvieran sangre africana. Así que, animados por la sociedad de los amigos del negro, Hogue y Raymond se presentaron ante la Asamblea Nacional para solicitar que se hiciera explícito que la igualdad de derechos incluía a las colonias. La Asamblea los escuchó cortésmente, pero los ignoró. Ya tendría tiempo después de lidiar con ese tema tan espinoso. Pero nuestros héroes no se rindieron, Raymond se quedó en Francia para hacer campaña por su gente, y Ogué decidió intervenir directamente en la colonia. No pudo marcharse inmediatamente, pues los colonos blancos y los empresarios coloniales tenían mucha influencia en la burocracia francesa y lograron hacer que se le negara el permiso de salida durante varios meses. Pero volvamos a San Domingo. Al recibir las noticias de la toma de la Bastilla, de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y de la abolición del feudalismo, toda la sociedad civil de San Domingo se entusiasmó. Pero, como dije la sesión pasada, cada sector interpretó estas noticias según su conveniencia. Los grandes hacendados de la provincia norte, vinculados a las compañías comerciales francesas, vieron en la revolución simplemente una oportunidad para someter a los ineficaces funcionarios coloniales a su control. El resto de los hacendados vio además la oportunidad de liberar a la colonia de las restricciones comerciales de la exclusiva que los mantenían endeudados con la metrópoli. Los pequeños blancos creyeron poder mejorar su propia posición política a costa de los ricos en general y, en particular, de aquellos a los que más despreciaban, los de color. Y estos, naturalmente, vieron en la revolución la promesa de la igualdad legal con los demás habitantes libres. Los altos funcionarios fueron los únicos que no vieron nada bueno en la revolución, pero entendieron que los demás sectores tenían aspiraciones contrapuestas y que ellos mismos podrían sobrevivir si conseguían explotar esas contradicciones. Y presentarse como mediadores. ¿Y los esclavos? Los esclavos constituían el 80% de la población de San Domingo, pero ningún sector libre creyó que la Revolución Francesa tuviera nada que ver con ellos. Durante los dos siguientes años, todos discutirían ruidosamente su derecho a conquistar la libertad y la igualdad sin preocuparse de ser escuchados por los esclavos. Y los esclavos callaban en presencia de los amos, pero tomaban nota. Los distintos sectores esclavistas se dedicaron a arrojarse petardos entre sí sin darse cuenta de que vivían sobre un polvorín. Ya en octubre de 1789, los colonos blancos se habían apresurado a elegir representantes para constituir una asamblea en cada una de las tres provincias. A principios de enero del año siguiente, los representantes de estas asambleas provinciales se reunieron en una asamblea común, cuya sede fue el puerto de San Marcos, constituyendo así un gobierno paralelo al del gobernador nombrado por el rey. Así se estableció una especie de poder dual. Frente a la vieja burocracia colonial servía una asamblea elegida por los colonos blancos. Para este punto los sectores más exaltados con las nuevas ideas eran el de los hacendados deudores y el de los pequeños blancos. Copiando los símbolos y la terminología de la revolución, sus representantes se hicieron llamar patriotas y mandaron hacer escarapelas rojas para adornarse el pecho y los sombreros como símbolo de su radicalismo pero su radicalismo era, digamos, selectivo. No bien se enteraron de que la Asamblea Nacional Francesa estaba considerando darle derechos ciudadanos a los hombres de color, los patriotas blancos de San Domingo enfurecieron. La gente de color constituía casi la mitad de la población libre de San Domingo, por lo que su inclusión en las asambleas hubiera reducido a la mitad el peso de cada representante blanco. Así que tanto las asambleas provinciales como la Asamblea General de San Marcos se pronunciaron en contra de concederles derechos políticos, quien tuviera una gota de sangre africana, quedaba excluido de toda representación. Creyendo seguir el ejemplo de las masas parisinas, que habían conquistado sus derechos mediante la acción directa, los patriotas de San Domingue empezaron a organizar atentados, tanto contra los funcionarios monárquicos como contra todo aquel que hablara de igualdad racial. Los linchamientos se multiplicaron. Ante eso, las autoridades pudieron presentarse como las defensoras del orden, frente a los excesos racistas de los patriotas. Estos, al ver que los hombres de color aceptaban la protección de las autoridades monárquicas, los acusaron de contrarrevolucionarios, copiando una vez más el lenguaje de la Revolución Francesa. La diferencia era que las masas de París representaban a la vasta mayoría de la población de la ciudad y del campo franceses, mientras que los radicales de la colonia representaban solo a la mitad blanca de la pequeña población libre, pero ni siquiera los colonos blancos pudieron mantenerse unidos. Pronto los hacendados ricos se cansaron de la arrogancia de los blancos pobres que se comportaban como los dueños de la colonia y los hacendados del norte que tenían vínculos con las compañías francesas y contaba con la protección del Estado francés quisieron deslindarse de los devaneos independentistas de los hacendados deudores del oeste y del sur. Así que los colonos más prudentes se fueron retirando uno a uno de la Asamblea de San Marcos, cada vez más radical y más ruidosa pero más aislada. Para cuando se cumplió el primer aniversario de la toma de la Bastilla, el gobernador juzgó que ya había tenido suficiente de los patriotas de San Marcos y el 29 de julio mandó a su general más duro, Duplessis, a disolver aquel parlamento tan latoso. Así terminó aquel primer episodio de poder dual, con la victoria temporal del gobierno colonial monárquico. Mientras los amos guerreaban y discutían sobre la igualdad y la libertad, los esclavos, que constituían la gran mayoría de la población de San Domingo, callaban, pero tomaban nota. En las noches celebraban reuniones para discutir, pensar, transmitirse las noticias según las entendían, y resultó que las entendían bastante bien. Mientras los diputados de puestos huían a Francia para presentar su caso ante la constituyente, nuestro conocido, Vicente Hoguet, también cruzaba el Atlántico, pero en el sentido opuesto. Como vimos, Ogué y su amigo Raymond habían intentado en vano convencer a la Asamblea Nacional de que les reconociera sus derechos ciudadanos. La burocracia conservadora había conspirado para retener a Hoguet en Francia, pero finalmente este había logrado evadirse. Como tenía contactos en Inglaterra y Estados Unidos, antes de volver a casa los visitó clandestinamente para conseguir dinero y armas. Entonces, en octubre de 1790, desembarcó en el norte de San domingue con el objetivo de iniciar una insurrección. Era en el sur donde la población libre tenía un mayor componente de color. Pero Hoguet era del norte y allí estaban sus contactos, su familia, sus propiedades y sus esclavos, así que eligió su ciudad natal, Dondón, como su cuartel general. Como comandante, eligió a un valeroso oficial de color llamado Jean-Baptiste Chavans, veterano de la independencia estadounidense. Como era un verdadero revolucionario, Chavans Propuso Ogue que prometiera la libertad a todo esclavo que apoyara su levantamiento, pero Ogue se negó. Su fin era luchar por una sociedad donde los esclavistas de color tuvieran los mismos derechos que los esclavistas blancos, y nada más. Ni siquiera quiso apelar a las masas de color libres antes de haber intimado a las autoridades a aceptar sus demandas. Por eso, antes de que las masas de color pudieran acudir en su auxilio, ya las autoridades habían cercado al núcleo rebelde y al cabo de una semana lo habían derrotado. Tanto Ogué como Chavans consiguieron huir al Santo Domingo Español, pero el gobierno local los detuvo y en diciembre los entregó a las autoridades de San Domingo. Así terminó el año de 1790 y empezó el año clave de 1791. En enero, Ogué y Chavans fueron juzgados y en febrero fueron ejecutados en la plaza pública de Le Cap, en medio de tormentos terribles más propios de la Edad Media que de la época de la Revolución Francesa. Hoguet se quebró y pidió clemencia. Chavans no. Un par de semanas después de la ejecución de Hoguet, en marzo de 1791, llegó a Puerto Príncipe un nuevo destacamento de tropas francesas como las que llegaban cada año a la colonia. Pero el país del que llegaban era ya otro y los soldados eran distintos también. Venían infectados con el virus de la revolución. No sabían nada de San Domingo. Pero estaban dispuestos a apoyar a todo el que defendiera la soberanía popular en contra de la autoridad monárquica. Así que, en cuanto a los patriotas de Puerto Príncipe les contaron que el año anterior habían elegido una asamblea y que un general monárquico la había disuelto a punta de bayonetas, los soldados se indignaron y se pusieron de parte de los patriotas. Detuvieron al general en cuestión, Duplessis, e inmediatamente lo lincharon, pues veían en él la imagen de sus propios opresores. Para no correr la misma suerte, el gobernador tuvo que huir de Puerto Príncipe y buscar refugio en Le Cap, bajo la protección de la Asamblea Provincial del Norte. Así pues, Puerto Príncipe quedó bajo la, el control de los patriotas extremos. Su líder era un marqués apellidado Caradeux, un hacendado que por mucho que usara la escarapela roja, era famoso por la crueldad con que castigaba a los esclavos rebeldes. Su artillero en jefe era un aventurero maltés, representante típico de los pequeños blancos resentidos y racistas, llamado simplemente Praloto. Así estaban las cosas cuando a finales de julio empezaron a llegar a San Domingue rumores de que la Asamblea Constituyente Francesa había pasado un decreto concediéndole derechos civiles a los hombres de color. El decreto mismo no había llegado oficialmente, pero los rumores bastaron para enfurecer a los patriotas. Habían conquistado la supremacía política y no estaban dispuestos a compartirla con una raza que consideraban inferior así que tiraron sus escarapelas rojas, maldijeron a Francia y su revolución y se dispusieron a organizar una nueva asamblea general para darle a San Domingo un gobierno propio. Originalmente se reunieron en el puerto de Leogán, no lejos de Puerto Príncipe, pero pronto cobraron ánimos y decidieron trasladarse a Le Cap, pues era esa la ciudad más importante y era ahí donde estaba el gobernador, a cuyo lado pensaban gobernar. Esperaban ser el único gobierno legítimo de la colonia y creyeron conveniente hacer de Le Cap la única capital. No imaginaban que en ese momento, lejos de marcar el principio de su dominio, marcaría su final. Antes de continuar, veamos qué había de cierto en los rumores sobre el decreto de igualdad racial aprobado en Francia. Para eso, tenemos que retroceder en el tiempo unos cuantos meses. En abril de 1791, habían llegado a París los detalles de la tortura y la ejecución de Hoguet. Ogué era un personaje conocido y querido en los círculos progresistas franceses. Así que, al enterarse del modo en que había sido ejecutado, la opinión pública se indignó. Inmediatamente se escribieron y se montaron obras de teatro sobre el héroe mulato martirizado por los racistas, obras que conmovieron sinceramente al pueblo revolucionario de París. Transfigurados por la revolución, los trabajadores y las trabajadoras parisinos iban aprendiendo a ver la solidaridad con los oprimidos de otras latitudes, no como una distracción de sus propias causas, sino como una inspiración y un arma para entender mejor su propia realidad. Así que fue inevitable que la Asamblea Nacional volviera a enfrentar la cuestión racial en la colonia. Ese abril murió Mirabeau, de causas naturales, pero otro miembro de la Sociedad de Amigos del Negro, Brissot, había ocupado su lugar como el primer orador de la revolución. Aunque la Asamblea Nacional era revolucionaria, era también burguesa, y velaba celosamente por los intereses de las compañías comerciales francesas. Sus diputados eran gente práctica que no compartía los prejuicios racistas de los colonos y comprendía que cualquier ley basada en prejuicios irracionales, como el racismo, era mala para los negocios. Pero sus representados vivían de la importación del azúcar y del café de la colonia y rechazaban cualquier medida que pudiera desestabilizar el peculiar modo en que se producían. Así que la Asamblea se, dirigió, se dividió en un ala derecha conservadora, que se preocupaba por los intereses inmediatos del comercio colonial y por lo tanto quería mantenerse al margen del tema racial, y una a la izquierda progresista que daba prioridad a la coherencia con los ideales históricos de la burguesía y quería avanzar todo lo posible en la dirección de una sociedad capitalista libre. Fue precisamente la distribución física de aquella asamblea legislativa la que dio origen a los términos izquierda y derecha en su acepción política que se usa hasta la fecha a quienes decían aceptar el principio de la igualdad pero no querían que se extendiera a las colonias, pues temían que eso las pusiera en peligro, Maximilien Robespierre, ya entonces el líder de la extrema izquierda, les respondió con una frase que indignó a los oportunistas de entonces y sigue indignando a los de ahora. Perezcan las colonias antes que nuestros principios. Muchos vieron en esto un doctrinarismo ridículo y peligroso pues les parecía ridícula y peligrosa la idea de sacrificar algo tan lucrativo como una colonia a cambio de algo tan insignificante como los derechos del hombre, sobre todo siendo el hombre de piel oscura. Hay que recordar, empero, que en ese punto ni Robespierre ni nadie proponían la abolición inmediata de la esclavitud, ni menos el castigo a los esclavistas, sino meramente la igualdad racial entre la población libre. Pero incluso eso les parecía demasiado peligroso a los comerciantes y sus representantes en la Asamblea. Después de un debate que duró varios días, el 15 de mayo, la Asamblea finalmente llegó a un compromiso. Se le darían derechos ciudadanos solo a aquellos hombres de color que tuvieran propiedades y que estuvieran separados de la población esclava al menos por una generación. Es decir, que fueran hijos de padre y madre libres. Alguien hizo las cuentas y señaló que los jefes de familia que cumplían esos requisitos no eran más que 400, así que las cosas no cambiarían mucho de la noche a la mañana pero la puerta quedaría abierta a la integración gradual de los súbditos de color a la ciudadanía francesa. Era pues un triunfo de la izquierda. Pero si la derecha había perdido en el debate, aún podía ganar en las oficinas. El presidente de la Comisión Colonial de la Asamblea, órgano encargado de llevar a la práctica sus decisiones al respecto, era Antoine Barnaz, un abogado vinculado a los intereses de la burguesía marítima. No tenía prejuicios racistas, pero sí tenía intereses y por lo tanto se había opuesto a todo lo que pudiera desestabilizar el comercio colonial en nombre de principios morales abstractos como la igualdad. Así que usó su posición al frente de la Comisión Colonial y sus contactos entre los funcionarios monárquicos para postergar todo lo posible la ratificación formal del decreto y su envío a las colonias, con la esperanza de que llegaran tiempos mejores. Por eso hubo tiempo de que las noticias del decreto llegaran a San Domingo cuando el decreto mismo aún estaba en proceso de ratificación. Barnaf era un político astuto y los tiempos mejores que esperaba en efecto llegaron. El 17 de julio, la Guardia Nacional Burguesa, al mando del general Lafayette, masacró en el campo de Marte una manifestación popular que exigía la deposición del rey. Las organizaciones populares fueron disueltas y los periódicos moderados acusaron a los líderes radicales de haber instigado el desorden, por lo que muchos tuvieron que esconderse, como Marat, o exiliarse temporalmente, como Danton. La revolución parecía haber llegado a su límite y empezaba a refluir. En ese contexto, el 24 de septiembre, Barnaf exigió a la Asamblea Constituyente que reconsiderara el decreto del 15 de mayo. Y en efecto, en la ausencia de los diputados más radicales y con el pueblo de París sometido a la vigilancia de la Guardia Nacional, consiguió que el decreto fuera revocado. Pero ni Barnaf ni nadie en Francia sabía que para entonces aquellas medidas que tan revolucionarias parecían habían quedado ya muy atrás de los sucesos en San Domingo. Como veremos, entre la aprobación del decreto del 15 de mayo y su revocación en septiembre, habían tenido lugar en San Domingo los sucesos más decisivos de su historia. Por un lado, una coalición de hombres de color, generales monárquicos y cimarrones negros se había alzado en armas en el oeste y en el sur y le había arrancado todos los derechos ciudadanos a los blancos. Más importante aún, en el norte había estallado la que llegaría a ser la mayor revuelta de esclavos de la historia universal. El Vesubio finalmente había hecho erupción. Así que una vez más, tenemos que regresar en el tiempo para retomar la historia de San Domingo ahí donde la dejamos, a comienzos del mes de agosto de 1791. El mismo decreto del 15 de mayo, que había llevado a los patriotas blancos a congregarse para bloquear la extensión de los derechos ciudadanos a la población de color, llevó a esa misma población a movilizarse también para impedir que los blancos le arrebataran sus recién conquistados derechos. Así que el 7 de agosto, los jóvenes de color de Puerto Príncipe abandonaron la ciudad y se congregaron en una población cercana, la Croa de Bouquet, para lanzar desde ahí una guerra por sus derechos civiles. Recordemos que, a diferencia de los blancos, los jóvenes de color eran obligados a cumplir un servicio militar en la Fuerza Policíaca local, Así que todos tenían experiencia militar y muchos tenían armas. Además, muchos habían peleado como voluntarios contra Inglaterra en la Guerra de Independencia Estadounidense. El más ambicioso de ellos era un herrero de 30 años, de madre esclava y padre blanco, llamado André Rigaud. Originario de Los Cayos, la capital del sur, Rigaud se había educado en Francia. Había peleado en Estados Unidos y dirigía con éxito un taller de herrería propio enfrentando constantemente la envidia de los blancos y las restricciones racistas. A su lado había otro oficial con experiencia similar, valiente y querido de todos, llamado Jean Louis Beauvais, hijo de una familia rica de color, educado como él en Francia y como él veterano de Estados Unidos, y un viejo abogado de color, libertino y ambicioso, pero brillante, llamado Pierre Pinchinat. Los tres eran hijos de padres blancos y madres negras o mulatas, los tres eran sumamente talentosos en sus respectivos oficios y odiaban las restricciones racistas a las que se veían sometidos. Su equipo dirigente lo completaba un antiguo esclavo negro que había sido manumitido, llamado Jean-Pierre Lambert. Eran la élite de la sociedad libre. A diferencia de Huguet y Raymond, no eran meros ideólogos, sino que también eran hábiles estrategas militares y políticos. Estaban muy conscientes de las divisiones que desgarraban a la sociedad colonial y supieron aprovecharlas al máximo. Por un lado, consiguieron la ayuda de militares monárquicos de la provincia oeste, los escarapelas blancas, que ardían en deseos de vengarse de aquellos patriotas arribistas de Puerto Príncipe que en marzo los habían echado de la ciudad y habían linchado a su comandante. Esos generales monárquicos creían estar usando a los mulatos para recuperar el control de la colonia, pero en realidad estaban siendo usados. Por otro lado, los líderes de color libres invitaron a luchar a su lado a un pequeño ejército de negros cimarrones apodado los suizos, en referencia a la guardia extranjera del rey de Francia, prometiéndoles armas y, en caso de triunfo, la amnistía y la libertad. Así, bajo la dirección de Rigaud, se conformó una coalición interracial que resultaría invencible. Al enterarse de que un ejército mulato se había levantado contra ellos, los patriotas blancos de Puerto Príncipe, encabezados por el marqués de Caradeux, creyeron que sería fácil vencerlo y marcharon a su encuentro. Pero Caradeu no contaba con la experiencia de los militares monárquicos ni menos con el valor de los suizos, así que fue derrotado y tuvo que volver a Puerto Príncipe con la cola entre las patas. Pronto, Caradeu y los demás patriotas comprendieron que no había más remedio que ceder y entregar a los hacendados de color todos los derechos que pedían, sobre todo porque en el norte se había alzado una amenaza mucho más terrible. La revuelta que estalló en la provincia norte de San Domingo en agosto de 1791 es una de las maravillas de la historia. No solo fue la revuelta de esclavos más vasta de todos los tiempos, sino también la más sólida y la mejor organizada. Recordemos que los esclavos de San Domingo llevaban dos años trabajando en medio de una sociedad intensamente politizada por las noticias de la revolución, oyendo hablar noche y día de libertad y de igualdad, leyendo los fusilletos revolucionarios que los amos desechaban y viendo cómo estos peleaban entre sí, sin desperdiciar una sola lección. Además, en esos dos años habían podido reunirse y discutir lo aprendido con relativa libertad, pues la vigilancia se había relajado. Los amos estaban demasiado distraídos matándose entre sí. Durante varias semanas, decenas de miles de hombres y mujeres, traumatizados por el terror al látigo, estuvieron conversando, pensando, organizándose y conspirando, creando una estructura militar única, sin que uno solo de ellos delatara la conspiración hasta que a mediados de agosto llegó el momento de salir a la luz pública. Pero ni siquiera aquella gigantesca revuelta de esclavos, tan sólida y también organizada, era aún una revolución. La finalidad de los rebeldes no era reemplazar la sociedad esclavista por una forma superior, sino simplemente evadirse de ella a cualquier precio, aunque para ello tuvieran que destruirla. La verdadera revolución nacería del seno de aquella revuelta, pero dos años después. Sus tácticas eran complejas, pero su estrategia era simple. Destruirlo todo. Quemar los cañaverales y los cafetos, destruir los ingenios, incendiar las ciudades y matar a cuantos blancos cayeran en sus manos, fueran hombres, mujeres o niños, hasta que los supervivientes simplemente decidieran huir de la isla. Lo que vendría después no era ya tan claro. ¿Acaso fundar reinos como los de África? ¿Produciendo qué? ¿viviendo de qué? ¿Bajo qué régimen? ¿Podrían sobrevivir a largo plazo? Poco importaba. Antes que nada, había que restaurar la dignidad humana negada. Por eso la venganza y la liberación inmediatas eran sus únicos fines, pues mientras no se cumplieran, no podía pensarse en ningún otro. La rebelión no abarcó solo a los esclavos más ofendidos, los abarcó a todos, aún y especialmente a los mejor alimentados, aún y especialmente a los capataces encargados de vigilar el trabajo de otros, aún y especialmente a los sirvientes domésticos más próximos a los amos. Aunque se les tratara mejor que a los demás, ellos y ellas también habían sido marcados como propiedad, habían sido reducidos a ganado, y, y todos necesitaban venganza, todos necesitaban recuperar su humanidad urgentemente, más que el pan, más que la salud, más que el descanso. El primer líder conocido de aquella magnífica rebelión, aunque seguramente no su principal organizador y ciertamente no el único, era un esclavo llegado de Jamaica que había llegado a Ungan, es decir, a sacerdote vudú. Su nombre era Duti Bukman. Su vida pertenece más a la leyenda que a la historia, pero es una leyenda hermosa que bien podría ser verdad. Se dice que la noche anterior, al estallido de la revuelta, reunió a los líderes en un clavo del bosque, conocido como Buakaimán, y realizó un ritual impresionante, compartiendo con ellos la sangre de un cerdo negro y llamándolos a honrar a un dios distinto del cristiano, un dios benévolo que amaba los buenos actos. Pero también amaba la libertad y clamaba venganza. A su lado aparece otro personaje igualmente legendario, Cecil Fatimán, una mulata de ojos verdes que había encontrado su lugar no en la sociedad libre, sino entre los esclavos, como sacerdotisa vudú y como líder. El plan había sido tomarle cap a finales de mes, cuando se inaugurara ahí la Asamblea Colonial. Ese día, la élite de toda la colonia se congregaría en la ciudad, de manera que, si caían sobre ella, Podrían descabezar de un golpe a la sociedad esclavista. Sin embargo, los primeros arrestos alertaron a las autoridades y fue necesario adelantar el momento del estallido general. El gobierno no había logrado sacar nada claro de los detenidos, lo cual nos muestra la increíble solidaridad interna del movimiento, pero olió el peligro y concentró las tropas en la ciudad. Así impidió que los esclavos destruyeran Le Cap, pero no que quemaran el resto de la llanura, una plantación tras otra. Los insurrectos no eran decenas ni cientos, sino decenas de miles, y pronto todas las plantaciones dedicadas a la exportación que había en el norte, abarcando miles de kilómetros cuadrados, quedaron reducidas a cenizas. Además de proteger Le Cap, el gobierno consiguió otro objetivo clave, fortificar el cordón que separaba la provincia del norte del resto del país, logrando así que la rebelión quedara aislada por tierra. Y es verdad que en el resto del país surgieron otros focos rebeldes, pero tuvieron que operar de manera aislada del gran núcleo del norte. A todos les sorprendió la súbita sed de sangre de la que dieron muestra los y las esclavas. La misma gente servil que el día anterior le ataba los zapatos a los señores, le apretaba el corsé a las señoras, le daba leche a los señoritos. Los amos habían convertido a aquella gente en animales domésticos y ahora les parecía verlos convertirse en animales salvajes. En realidad, aquella violencia era el primer paso para recuperar su humanidad pero fue un paso terrible. En un principio, los rebeldes mataban a cuantos amos caían en sus manos, fueran blancos o de color, crueles o benévolos, hombres, mujeres o niños. No era una venganza individual, sino de clase, y toda la clase de los esclavistas debía ser castigada. En tiempos de paz, los amos habían recurrido al terror y la tortura para sostener su normalidad. Los rebeldes también recurrieron al terror y a la tortura, pero no para sostener un estado de cosas violento, sino solo y precisamente para extirparlo. De hecho, pronto empezaron a dar signos de contención e incluso de legalidad. En octubre, los propios rebeldes detuvieron a uno de sus líderes, llamado Janot, que se había distinguido por la crueldad con que trataba a los prisioneros. Lo juzgaron, lo hallaron culpable y lo fusilaron. Nunca los amos habían castigado así a uno de los suyos por torturar esclavos. La crueldad de los amos, brutal en tiempos de paz, no hizo sino re recrudecerse ante la rebelión. A todo esclavo que se encontrara fuera de las plantaciones se le detenía y se le ejecutaba, aunque hubiera abandonado la rebelión o nunca hubiera pertenecido a ella, y solo buscara reincorporarse al trabajo. Todos los días se ejecutaba en la plaza de Le Cap a decenas de rebeldes, reales o supuestos. Esta crueldad consiguió cerrar el espacio a los neutrales y ayudó a los indecisos a pasarse al campo de la insurrección. Sin embargo, como suele ocurrir, el régimen de trabajo en las plantaciones del resto del país no hizo sino mejorar. Aquellos esclavos que seguían trabajando pudieron pedir más comida, más horas de descanso, menos azotes, etc. Ningún amo tenía ánimos de enfrentarlos. Tampoco era la rebelión un genocidio racial. Pronto los rebeldes empezaron a coger en sus filas a los mulatos y los blancos que por cualquier motivo quisieran sumarse a ellos. Por ejemplo, perdonaron a los médicos, pues podían serles útiles, y acogieron como consejeros a aquellos sacerdotes católicos que se oponían a la esclavitud, ese tipo de curas verdaderamente cristianos, que han constituido siempre una pequeña minoría en la Iglesia, pero que nunca faltan. También aceptaron entre sus líderes a esclavos que ya habían sido legalmente manumitidos, pero seguían odiando la esclavitud. En cambio, los que tuvieran esclavos serían ejecutados, independientemente del color de su piel. Un joven esclavo llamado Jean-Jacques de Salín, futuro libertador y gobernante de Haití, se unió a la rebelión tras matar a su amo, que era negro. Para imponer la disciplina marcial a aquel ejército tan sediento de libertad, en aquella democracia elemental de la lucha, hacía falta un don de mano extraordinario. Por eso, para que alguien pudiera imponerse como líder, tenía que ganarse el respeto de todos los demás, como organizador, como guerrero, como jefe ser un rey, en el sentido que las leyendas africanas daban a ese término. En aquellos primeros meses, dos esclavos se destacaron al lado de Bugman. Uno se llamaba Georges Bissot, y al otro se le conocía simplemente como Jean François. Eran rebeldes de primer orden, entre los mejores que haya conocido la historia, pues deseaban ardientemente su propia libertad y fueron capaces de todo por conseguirla y mantenerla. Pero no eran aún revolucionarios, pues más allá de su magnífica sed de libertad, no tenían un programa político claro para reorganizar la sociedad. Para que la rebelión de esclavos se convirtiera en una revolución, haría falta otros dirigentes, que vendrían después. En este punto, la revuelta no había encontrado aún un lenguaje político propio y debía arroparse con retazos del lenguaje de los amos, tal como sus caudillos se adornaban con retazos de los uniformes capturados al enemigo. Habían oído decir que el gobierno de Francia era desleal al rey y les pareció correcto denominarse a sí mismos Ejército del Rey, pues pensaban que eso les daría cierta legitimidad, tal como hoy cualquier partido se dice demócrata sin que le importe mucho lo que esa palabra significa. Por el momento no era una falta grave, pero era una falta y en el futuro tendría que ser corregida. Mientras tanto, a ninguna de las fuerzas políticas de la colonia o de la metrópoli le pasaba por la cabeza solidarizarse con la rebelión. Los verdaderos partidarios del rey no creyeron ni por un momento que los esclavos fueran un ejército del rey. Y los que se llamaban a sí mismos partidarios de la libertad no se dieron cuenta de que el verdadero ejército de la libertad era el de los esclavos. Unos y otros vieron la rebelión algo así como una catástrofe natural y buscaron a quién culpar. Los progresistas culparon a los retrógradas por haberse negado a hacer las concesiones necesarias a tiempo y los retrógradas culparon a los progresistas por haber difundido ideas peligrosas. Los dos bandos podían decirse justificadamente, te lo dije. Unos vieron detrás de la revuelta de los negros una conspiración de los revolucionarios blancos para acabar con la sociedad tradicional, y otros una conspiración de los tradicionalistas blancos para acabar con la revolución. Todo con tal de evadir la sencilla causa real de la revuelta, la sed natural de libertad de todos los seres humanos. Ante la amenaza de la rebelión en el norte, los Amos intentaron acabar cuanto antes con su disputa en el oeste. Pero como veremos, no les fue tan fácil. Ante la primera gran victoria del ejército coaligado, los patriotas acordaron firmar un concordato que les concedía los derechos políticos a todos los hombres libres independientemente de su raza. A diferencia del decreto del 15 de mayo, aquí no se hablaba de excluir a los que tuvieran un padre o una madre esclavos. Quedaba solamente una cuestión. ¿Qué hacer con los suizos? Ese pequeño ejército de esclavos y marrones que había ayudado al triunfo de los mulatos. Cumplirles la promesa de libertad podía poner un mal ejemplo. Así que se decidió deportarlos a una playa desierta del continente. Pero eso tampoco resultó viable, pues ni los españoles ni los ingleses aceptarían en sus colonias semejante población. Al final las cosas se salieron de control y un destacamento mulato local terminó ejecutando a los suizos, para asegurar la paz con los blancos. Si todo iba bien, pronto la sociedad, reconciliada, podría enfrentarse unida a la revuelta de los esclavos. Pero la paz entre los esclavistas no duró. Cuando una clase dominante está condenada, lo primero que pierde es su capacidad para ponerse de acuerdo, aun cuando su supervivencia dependa de ello. Recordarán ustedes que en septiembre, Barnaf había logrado hacer que el decreto del 15 de mayo fuera revocado. Pues bien, cuando esto se supo en San Domingo, a finales de octubre, los pequeños blancos racistas, a quienes últimamente todo les había salido mal, vieron un rayo de esperanza y levantaron la cabeza. El 12 de noviembre, cuando el concordato debía ser ratificado, estalló en Puerto Príncipe una pelea entre los blancos y los mulatos. Esto dio lugar a un estallido de furor racista que pronto se extendió a toda la ciudad. Dirigidos por Praloto y protegidos por las tropas de Caradeu, los pequeños blancos se lanzaron a saquear las casas de los mulatos más ricos e incluso de los blancos. El barrio rico quedó reducido a ruinas. Rigaud, Bobé y Pinchinat se sintieron traicionados y enfurecieron. Volvieron a convocar a sus aliados y nuevamente dejaron la ciudad para atacarla desde fuera. Entonces hicieron algo impensable hasta entonces. Apelaron a los esclavos del oeste y del sur. Era cierto que habían sacrificado a los suizos como una concesión a los blancos, pero habían aprendido la lección. Ahora sí, todo el esclavo que los apoyara sería libre. Esa promesa les permitió reunir de nuevo la coalición que habían armado en agosto, pero ahora sobre una base más amplia. Ahora no se trataba de obligar al gobierno de los blancos a hacerles concesiones, sino de derrocarlo. La próxima vez que entraran a Puerto Príncipe lo harían como conquistadores. Mientras esto pasaba en el oeste, en el norte la rebelión de esclavos había llegado a un punto muerto. Los insurrectos se habían mostrado invencibles en el campo, pero no habían logrado tomar las ciudades. A diferencia de un poder establecido, una insurrección no puede conformarse con un mantener un estado de cosas fijo. Si no avanza constantemente, no puede sobrevivir. Ese noviembre, Baugman mismo había caído en combate, intentando en vano defender a una población. Para refutar la leyenda de que era inmortal, el gobierno, que se había apoderado de su cadáver, le cortó la cabeza y la exhibió en el lugar más visible de la plaza de Le Cap. Era una cabeza de miles que los amos ponían en los caminos para amedrentar a los rebeldes, como los romanos habían hecho con los crucificados en tiempos de Espartaco. Los esclavos resistían, pero entendían que no podían seguir resistiendo por mucho tiempo más. Al incendiar las plantaciones, habían destruido los medios de su propia subsistencia y ahora enfrentaban una amenaza mayor que a cualquier ejército: el hambre. Sus líderes sobrevivientes, Jean-François y Bissot, se dieron cuenta de esto y decidieron buscar una capitulación ventajosa. Para este punto había llegado a Le Cap una primera delegación de comisarios de la Asamblea Legislativa Francesa, con el encargo de contribuir a la pacificación de la colonia. Apenas desembarcaron, los comisarios se enteraron de que los líderes de la revuelta querían rendirse, y se dispusieron a negociar con ellos. Pronto llegaron a un acuerdo. Los 400 caudillos que hubieran adquirido más autoridad sobre las masas ayudarían a conducirlas de vuelta a la esclavitud, en condiciones ligeramente mejoradas, a cambio de su propia libertad. El historiador trotskista C.R.L. James condena este acuerdo como una traición de los líderes a los que compara con los burócratas sindicales del siglo XX. Pero él mismo reconoce que en ese punto la revuelta no tenía posibilidad alguna de lograr nada mejor. Ningún país del mundo había abolido la esclavitud y nadie, ni siquiera los esclavos rebeldes, se habían fijado ese objetivo. Simplemente buscaban liberar al mayor número posible de individuos. De haberse concretado el compromiso, este hubiera sido el fin de la revuelta y la revolución que surgió de ella después no hubiera ocurrido. Pero traición o no, el compromiso no llegó a concretarse. Tanto el gobernador como la Asamblea Provincial del Norte tenían sed de sangre. Insistían en la rendición total de los esclavos y el castigo ejemplar de sus dirigentes, y no estaban dispuestos a aceptar nada menos. Así que desautorizaron a los comisarios de la revolución y los obligaron a marcharse de la ciudad. Por su parte, los dirigentes de los esclavos, en cuanto sospecharon que los comisarios no tenían autoridad para negociar la paz, regresaron a sus montañas, obligados a seguir resistiendo. Así terminó el año de 1791. Expulsados del ECAP, los comisarios se mudaron al oeste, entonces enfrascado en una guerra entre los patriotas y la coalición de todos los demás. Para su sorpresa, los comisarios encontraron que Andrés Rigaud y sus co compañeros de color tenían mucho más afinidad con los principios de la Revolución que los supuestos patriotas, y se sumaron a su bando. Para entonces, los militares monárquicos que apoyaban a Rigaud habían perdido toda esperanza de incidir en su política y se habían resignado a cumplir una función estrictamente militar. El 31 de marzo, con ayuda de una multitud de esclavos rebeldes, el ejército de Rigaud tomó finalmente Puerto Príncipe e inmediatamente hizo detener a los responsables de la matanza racista del 2 de noviembre. El artillero praloto fue arrestado y enviado por mar a una prisión en el norte, pero en el camino los soldados lo arrojaron por la borda. Cardeu logró huir, llevándose a sus esclavos más fieles, y se estableció en Estados Unidos. De este modo, el partido de los supuestos patriotas fue derrotado para siempre. Ya solo quedaban dos bandos dividiendo al Sandomín libre. Por un lado, los grandes hacendados conservadores del norte, ya totalmente reconciliados con el viejo gobierno monárquico. Y por el otro, el ejército de André Rigaud y sus mulatos, formalmente apoyado por los comisarios de la Asamblea Nacional Francesa. Frente a ellos, la gigantesca rebelión de los esclavos del norte, que no acababa de encontrar una política propia. Mientras tanto, en la metrópoli, la revolución seguía su curso. Para entonces, las alarmantes noticias de las dos rebeliones coloniales habían llegado. Ahora estaba claro que revocar el tímido decreto del 15 de mayo había sido un error. Lejos de pacificar la colonia, esa transigencia en los principios solo había servido para echarle leña al fuego. Más allá de su política colonial, el partido monárquico constitucional de Barnaf se desprestigiaba de día en día, conforme la autoridad del rey disminuía. En marzo de 1792 se integró un nuevo gabinete, cuyo inspirador era Brissot, republicano moderado y líder de la Sociedad de los Amigos del Negro. Si la historia obedeciera a los principios de los grandes hombres, como creen los idealistas, ese mismo día el gobierno de Francia hubiera abolido la esclavitud en todas sus colonias. Pero por desgracia, la historia no obedece a los principios de los individuos, sino a los intereses de las clases. Aunque llevaban años proclamando la injusticia de la esclavitud, Brissot y sus amigos habían ascendido al poder representando a la burguesía. Y por lo tanto, priorizaban los réditos del comercio colonial por encima de los derechos de 500.000 negros esclavizados. Ningún derecho humano, ni la vida misma, estaba para ellos por encima de la propiedad. Por esa misma razón, durante el año y medio que duró su poder, el partido brisoteano, conocido como la Gironda, se negó a legalizar la toma de tierra por los campesinos y a garantizar la subsistencia de los pobres urbanos, poniéndole un límite máximo al precio del pan. Y en una revolución, 14 meses es una eternidad. Sin embargo, las cosas habían cambiado mucho con respecto al año anterior. Ahora estaba claro que conceder la ciudadanía a todos los hombres de color libres no solo era noble, sino que era un paso necesario para restablecer la paz en la colonia y así sofocar de una buena vez la rebelión de los esclavos. Así son las revoluciones. Lo que el año anterior parecía una utopía temeraria, ahora resultaba la única medida prudente. Con eso en mente, a finales de marzo, la Asamblea volvió a encarar la cuestión colonial. Esta vez se aprobó un decreto concediéndole plenos derechos políticos a todos los hombres libres, independientemente de la condición de sus padres. Pero de abolir la esclavitud nadie habló. Desde la extrema izquierda, Robespierre exigió que la palabra esclavos no apareciera en el decreto, para no sancionarla legalmente, y en cambio propuso el término eufemístico personas no libres. Y en efecto, la palabra esclavitud fue retirada, pero la esclavitud misma se mantuvo. Con aquel cobarde énfasis en el lenguaje en lugar de en la realidad social, Robespierre anticipaba la corrección política de muchos liberales actuales, que prefieren combatir la opresión simbólica y postergar el combate a la opresión real. Pero al menos la igualdad de los libres se había aprobado, y el 4 de abril el propio Luis XVI firmó el decreto convirtiéndolo en ley. En adelante, los hombres libres de color serían conocidos como los Ciudadanos del 4 de abril. Esta vez, además de pasar el decreto, la Asamblea asignó considerables recursos financieros y militares a su ejecución y nombró una nueva delegación de comisarios con el encargo de llevarla a cabo. Al frente estaban dos jóvenes partidarios de Brissot, entusiastas de la igualdad racial. Leger felicité Sonthonax y Etienne Polverel. Sonthonax y Polverel. Recuerden esos apellidos, pues además de ser nombres muy sonoros, habrían de tener un papel crucial en esta historia. A ellos se sumó un general muy capaz, llamado Etienne Laveau, aristócrata de nacimiento, pero sinceramente convencido de los ideales revolucionarios. Además, el gobierno del rey nombró un nuevo gobernador, apeidado de Sparves, para que viajara con ellos. Su misión era clara, restablecer la paz en la sociedad libre de San Domingo sobre una base igualitaria para poder sofocar cuanto antes la rebelión de los esclavos. Cuando llegó el verano y los comisarios zarparon rumbo a San Domingo, nadie sospechaba que los fines revolucionarios por los que se disponían a luchar estaban ya conquistados y que en cambio les tocaría conseguir fines distintos y mucho más radicales. Aquella gran comitiva, que llevaba consigo tantos soldados del viejo ejército como efectivos de la Guardia Nacional Revolucionaria, llevaba de la sociedad de la que había surgido el germen del doble poder. Los comisarios nombrados por la Asamblea, Disputaron por cada detalle con el gobernador nombrado por el rey, y apenas desembarcaron en Le Cap, los unos y el otro se fueron cada uno por su lado. El gobernador se identificó inmediatamente con los hacendados conservadores y los comisarios con el nuevo poder de la gente de color. Pero ni siquiera el ala izquierda le pasaba por la cabeza a abolir la esclavitud. No bien llegó, Sonthonax dio un discurso en el que intentó tranquilizar a los hacendados al respecto. No reconozco más que dos clases de hombres, dijo los hombres libres y los esclavos. Pero ojo, seis décadas después, también Abraham Lincoln iniciaba su primer periodo presidencial declarando sinceramente que no pensaba abolir la esclavitud. Pero la realidad material tiene una lógica propia, que siempre termina por imponerse sobre los planes de los individuos. Mientras la Comisión cruzaba el océano, en Francia tenían lugar sucesos grandiosos que resolvieron el punto muerto del poder dual. Una vez más, el 10 de agosto, las y los trabajadores de París, cada vez más organizados y conscientes, irrumpieron en la escena política. Esta vez cayeron directamente sobre el Palacio de las Tullerías y detuvieron a Luis XVI. La monarquía se había derrumbado. Para cimentar su triunfo y parar en seco las conspiraciones contrarrevolucionarias, en septiembre las masas de París asaltaron las prisiones y ejecutaron a varios conspiradores monárquicos. Dos semanas después, un nuevo órgano de elección popular, la Convención Nacional se hizo cargo tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, reemplazando tanto al Rey como a la Asamblea. En ese punto se proclamó la Primera República Francesa. Fue en esos días de ascenso revolucionario cuando Julien Raymond organizó un destacamento de tropas de color para la defensa de la República, dirigido entre otros por el Caballero de Saint-Georges, el gran músico de Martinica. Tampoco en Saint-Domingue la dualidad de poder podía durar mucho. Pues en cierto modo, las cosas obedecían a la misma lógica. En los mismos días en que se recibían las noticias de la proclamación de la República, el gobernador monárquico de Sparv fue descubierto en un intento de devolverle el poder a los hacendados blancos. Tanto el general Lavaux como el ejército de mulatos se pusieron del lado de los comisarios y consiguieron dominar la situación, depusieron al gobernador y lo despacharon de vuelta a Francia. Así que, por primera vez en mucho tiempo, San Domingo tenía un solo poder unificado. Cabalmente republicano. Ahora sí sería posible sofocar de una vez la rebelión de los esclavos. El general Labou resultó ser un militar revolucionario serio, más capaz que ningún otro que hubiera enviado Francia. De inmediato se sintió identificado con la población de color y, como lo demostraría posteriormente, no tenía apego alguno al principio de la esclavitud, pero sí al de la ley y sabía cumplir órdenes. Así que se dispuso a suprimir la rebelión, simplemente como quien enfrenta a un ejército enemigo. Durante los últimos meses de 1792, fue desalojando a los rebeldes de sus últimas posiciones y forzándolos a ocultarse más y más en las agrestes montañas del oriente, casi en la frontera con el San Domingo español, donde no podían sobrevivir mucho tiempo. Los rebeldes desertaban por decenas, pues ahora ya no se les ejecutaba ni se les castigaba, sino que eran perdonados y acogidos. Las plantaciones poco a poco volvían a funcionar. Para enero de 1793, la rebelión sin duda hubiera terminado, de no haber recibido auxilio de una fuente inesperada. En esos meses, la Convención Nacional Francesa seguía dominada por Brissot y sus amigos, pero contaba con una ala izquierda cada vez más poderosa. Así que finalmente tuvo que detener a Luis XVI, llamado para entonces Luis Capeto, y someterlo a juicio. Durante los últimos años, el rey había estado conspirando con las potencias extranjeras para que invadieran su país y revocaran sus leyes. Así que fue encontrado culpable de traición a la patria y en enero de 1793 fue guillotinado. El regicidio dio a las monarquías más poderosas del momento, Inglaterra y España, el pretexto que necesitaban para declararle la guerra a la joven República Francesa, cuyas ideas democráticas representaban un ejemplo peligroso para sus propias poblaciones. Ambas coronas tenían colonias en las Antillas, así que además de atacar a la República Francesa en Europa, desde ahí pudieron enviar tropas y subsistencias para invadir San Domingo, Martinica y Guadalupe. Desde el estallido de la revuelta de esclavos un año y medio atrás, los esclavistas de San Domingo, conscientes de que no podían esperar ayuda de la lejana Francia, habían solicitado ayuda a las tropas inglesas de la cercana Jamaica, ofreciéndoles el dominio de la colonia si ellos ayudaban a sofocar la revuelta de sus esclavos. Aunque los británicos no intervinieron entonces, sí se dieron cuenta de que pronto tendrían la oportunidad de apoderarse de la lucrativa colonia francesa, y empezaron a hacer planes. Por eso, tras la decapitación del rey a principios de 1793 y la declaración formal de la guerra, rápidamente pudieron invadir San Domingo por mar, prometiendo a los hacendados restaurar el estado de cosas anterior a la revolución, incluyendo la discriminación legal contra la gente de color. Inglaterra era entonces una monarquía constitucional liberal, y el país con la economía capitalista más desarrollada de la época. También era la mayor exportadora de esclavos. Aunque, como vimos, con la pérdida de sus colonias norteamericanas, William Pitt había coqueteado con prohibir la trata atlántica, la perspectiva de apoderarse de San Domingo con su lucrativa economía esclavista le hizo olvidar aquel proyecto. Así que se dispuso a imponer ahí la versión capitalista de la esclavitud, es decir, la más brutal y la más racista. Con tal de recuperar a sus esclavos, la gran mayoría de los hacendados blancos de San Domingo, e incluso algunos hacendados de color, apoyaron la invasión contrarrevolucionaria de los ingleses. Las autoridades de San Marcos, hombres de color, le entregaron el puerto a los invasores. Por su parte, los españoles no solo gobernaban en la cercana Cuba, sino que también en la parte oriental de la propia Española, lo que entonces llamaban Santo Domingo. Así que ellos pudieron invadir por tierra la parte francesa. España era entonces una monarquía decadente y conservadora, que administraba un sistema esclavista tradicional y relativamente benigno, pues no conocía aún el impulso de la acumulación capitalista. Así, las leyes esclavistas españolas, como las de la Iglesia Católica que las legitimaba, consideraban a los africanos seres humanos y justificaban su sometimiento como se había hecho en los siglos anteriores, con pretextos religiosos. Así, al gobernador español de Santo Domingo, don Joaquín García, se le ocurrió que podría tenderles una mano a los esclavos rebeldes de San Domingo, si juraban lealtad al rey de España y combatían a la república atea y regicida, no solo les darían las subsistencias y las armas que necesitaban para sobrevivir, sino que también liberarían a los líderes e incluso les darían los honores y grados militares que se ganaran en batalla. Esto era más de lo que ellos mismos habían pedido al gobierno colonial francés el año anterior, y este les había negado. Así que los rebeldes aceptaron. Servirían a un régimen esclavista, pero asegurarían su propia libertad. Jean-François y Georges Vizot se convirtieron en Don Juan Francisco y Don Jorge. Es triste reconocerlo, pero aquellos dos espléndidos rebeldes se dejaron deslumbrar por los sombreros de plumas, las medallas y los títulos del ejército español. Pero no los juzguemos demasiado duro. En ese punto, para salvarse de los blancos franceses y sobrevivir, lo único que podían hacer era aceptar la ayuda de los blancos españoles. Y si esa ayuda venía envuelta en honores, pues tanto mejor. A lo largo del siguiente año, armado y alimentado por los españoles, el ejército de los negros recuperó su viejo impulso y empezó una marcha incontenible hacia el oeste, conquistando una tras otra las fortificaciones del cordón que separaba la provincia norte del resto del país, hasta llegar al puerto de Gonaíves. Así, la sede del gobierno revolucionario en Le Cap quedaba separado de su aliado, el ejército mulato de André Rigaud, que controlaba el sur. Como veremos, sin embargo, el mejor de los caudillos esclavos no se tomaba muy en serio el rollo de la lealtad al rey de España, y solo luchaba bajo su estandarte mientras le sirviera para avanzar su propia causa, la de los esclavos. Ya volveremos sobre este personaje, pues era él quien tenía la clave del futuro. Mientras tanto, en el acosado territorio colonial que aún conservaban los franceses, la revolución seguía desarrollándose. Sontonax y Paul Birel, revolucionarios sinceros nombrados por la convención, tenían que cogobernar al lado de gobernadores militares nombrados por la vieja burocracia monárquica y socialmente afines a los hacendados conservadores, una colaboración que a la postre resultaría imposible. Como la guerra impedía el envío de refuerzos sustanciales de Francia, los comisarios solo se apoyaban en las escasas tropas revolucionarias que habían traído consigo y en los combatientes de color, los llamados Ciudadanos del 4 de Abril. Pero era claro que aquello no sería suficiente. Los ciudadanos de color representaban casi la mitad de la población libre. Pero, hay que repetirlo nuevamente, la población libre constituía un exiguo 20% de la colonia. Sontonax y Polverel no podían sino comprender que la única fuerza capaz de salvar a la revolución era el 80% restante, los esclavos. En junio de 1794, un go nuevo gobernador, Galbo de Fort, aliado con la población blanca de Le Cap, intentó derrocar a los comisarios. Sontonax convocó audazmente no solo a la población de color, sino también a los rebeldes negros que rodeaban el puerto, a que acudieran a luchar contra los esclavistas. Y los negros acudieron. Gracias a ellos, los blancos de Le Cap fueron derrotados y se largaron, con el dinero que pudieron llevarse, a Estados Unidos, para retomar ahí su vida de esclavistas. Pero igual que harían los portugueses al abandonar Angola en el siglo XX, los colonos franceses no se fueron de Le Cap sin antes destruir a conciencia Toda la riqueza material y cultural que no pudieron llevarse consigo. Aquel fue el primero y el mayor de varios episodios de destrucción deliberada por parte de los antiguos amos que habrían de reducir a San domingue al estado de pobreza material que vive hasta la fecha. Para sorpresa de Sontonax, los rebeldes negros que lo habían ayudado a librarse del gobernador y a los que él les había prometido la amnistía no se quedaron en Le Cap. No quisieron aceptar la mano que se les tendía y volvieron a las montañas a seguir su lucha bajo la protección de los españoles. Había que encontrar el modo de ganárselos definitivamente. Al poco tiempo de eso, llegaron a Sandomín graves noticias de Francia. Una vez más, el 31 de mayo y en los días que siguieron, las masas parisinas habían irrumpido en la convención, hartas de las vacilaciones de Brissot y sus amigos, los habían hecho a un lado y le habían entregado el poder a una facción más radical, la llamada Montaña. Brissot fue sometido a un arresto domiciliario, pero huyó e intentó alejarse de París. En el camino fue detenido de nuevo, esta vez bajo sospecha grave. Sontonax y Polverel habían sido discípulos y protegidos de Brissot, pero no podían dejar de reconocer que su obsesión con defender a la minoría propietaria había puesto en peligro a la República. ¿Cómo los trataría el nuevo gobierno, el de los llamados montañeses, como Danton y Robespierre? Imposible saberlo. Pero la lección era clara: en tiempos de revolución, una dirección que no consigue seguirle el paso a la rápida evolución política de las masas y pierde su confianza está condenada. Así, acusados por la contrarrevolución nacional y extranjera e inspirados por la radicalización de las masas de París, Sontonax y Polverel comprendieron que ganarse la lealtad de los esclavos era para su gobierno una cuestión de vida o muerte. Así que el 29 de agosto de 1793 Sontonax llegó a la decisión más importante y radical de su vida. Sin esperar el permiso de la metrópoli, no se contentó con ofrecerle la libertad a aquellos esclavos que tomaran las armas en su defensa, como había hecho en junio, sino que por su propia autoridad declaró abolida la esclavitud en el norte de San Domingo. Volveré, que gobernaba el sur y el oeste, algo más cauto, pero igual de comprometido con la revolución, hizo lo mismo a lo largo del mes siguiente. Así, 70 años antes que Lincoln, Sontonax y Paul Birel se convirtieron en los primeros gobernantes de la historia universal en declarar totalmente abolida la esclavitud. Eso los convirtió en los ídolos de los negros que hasta entonces habían seguido esclavizados en territorio republicano francés. Pero de nada serviría aquello si no podían conservar el poder. Y para eso tenían que ganarse la confianza de los brillantes combatientes negros que todavía peleaban en las filas españolas. Los esclavos rebeldes habían aprendido a desconfiar y sabían que Sontonax y Polverel, por muy sinceros que fueran en sus intenciones, no eran más que enviados de un poder distante, y ese poder no se había pronunciado aún. Por eso, con algunas pocas excepciones, los generales negros prefirieron conservar la libertad segura que ya les habían dado los españoles, a la libertad general pero dudosa que prometían aquellos extraños franceses sin rey y sin dios. Ni siquiera Sontonax y Polverel sabían si la convención, a cuyos nuevos líderes no conocían, ratificaría su medida. Ni siquiera su mentor, Brissot, viejo activista por los derechos del negro, había propuesto algo tan radical. ¿Qué podían esperar de esos nuevos líderes que solo obedecían al dictado de unas masas oscuras de hombres y mujeres recién despertados a la política? Por lo pronto, en uso de sus derechos democráticos, el Sandomín Revolucionario eligió tres diputados para enviarlos a la Convención a que expusieran su caso un blanco, un mulato y un negro, los tres ardientes republicanos y abolicionistas. Los comisarios habían hecho todo lo posible por ganarse la ayuda de los ejércitos negros, pero hasta ahora no había sido suficiente. Inglaterra había ocupado ya Puerto Príncipe, y era cuestión de tiempo antes de que los ingleses y los españoles tomaran el resto de la colonia y se la devolvieran a los esclavistas, que sin duda ejecutarían a cuánto republicano encontraran. Sin la ayuda de los esclavos, todos los avances realizados hasta entonces estarían perdidos. Así comenzó el año de 1794. Sontonax, Polverel y el valeroso general Lavo se dispusieron a esperar al enemigo y a morir heroicamente por una causa que consideraban sagrada pero que creían perdida. Aquí dejamos la historia por hoy, continuamos la semana próxima.